Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la gran solemnidad, la fiesta de solemnidad de San Pedro y San Pablo. Estamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también mandó arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados atado con 2 cadenas y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de la calle. Queridos amigos, qué interesante esta intervención. Pedro, que está anunciando. Esta es una de las características esenciales y fundamental. Él que está ante la comunidad, que ha recibido símbolo, la llave, es decir, lo que ustedes abran y lo que ustedes cierren. Pedro, entonces, el acahuasú de esta comunidad. Pero aquí, como sabemos siempre, la maldad, no queremos cambiar, queremos continuar. Y todo el que nos llama a la verdad, todo el que nos llama a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, es que nosotros estamos en un mal camino. Es muy difícil. No vamos luego nosotros a estar ahí y decir: «Bueno, sí, yo me doy cuenta que es así». ¿Por qué? Ah, porque yo vengo ahí en esa situación. A la Shaimero en esa situación, da ya poponamo ahí voy. Araka ebemba. Y aquí, por eso lo hacen arrestar. Pero, segunda partecita, miren que Pedro igual continúa con esa fuerza, con esa fe, está allí bajo custodia en la prisión, pero siempre dice él en oración y toda la comunidad en oración. Qué importante es, queridos hermanos, para que la acción de Dios también se realice y soltemos nuestras cadenas en nuestro país, en nuestra familia, para que podamos liberarnos de muchas cosas negativas de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro espíritu, que nos están acechando y que nos están llevando a la muerte, ¿verdad? Y ahí entonces es donde Dios aparece en la medida en que rezamos, pedimos, porque la oración nos da la fuerza necesaria, queridos amigos, ¿para qué? Para luchar contra el mal. Y todo lo que viene a continuación, consecuencia de esa acción ya de Dios en nuestra vida. Lo importante, como Pedro, escuchar, obedecer y seguir al ángel, que significa seguir la voz de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.